Buenos días, mi nombre es Hernán Javier Mollercona Quispe y hoy voy a narrarles la historia del Colegio Bolivia. Todo empezó en una de las zonas más populares del Alto, como ser la zona Rosas Pampa, porque la mayoría de los pobladores eran migrantes de las áreas rurales y la mayoría de ellos no tenían posibilidades de acceder a la educación, ni siquiera de aprender las primeras letras. ¿Y saben por qué? Porque simplemente no habían escuelas. Y otras personas los desanimaban diciendo que para qué quieren aprender leer y escribir. Las letras les van a dar de comer. Y así los iban desanimando. Pero en otras familias, los padres nunca se dieron por vencidos. Los padres siempre tuvieron el sueño de que su hijo por lo menos aprenda a leer y escribir. Y decían algo más o menos así. Y decían algo más o menos así: quiero que mi hijo aprenda a leer y escribir por lo menos. Y así, con ese sueño de los padres, y algunos de los padres y otros pobladores más que habían en la zona, con sus testimonios buenos, en el año 1969 lograron un año de transformaciones en la zona. Los dirigentes vecinales lograron la urbanización de su zona, reconocido por las autoridades oficialmente. Y gracias al logro y progreso de la zona, algunos de los pobladores empezaron a construir o a edificar una escuela que fue el 29 de enero de 1969. La primera institución educativa fue la escuela rural, que funcionaba con un grado y un curso. Pero gracias al préstamo de ítem, lograron construir dos aulas por los padres de familia en el terreno antecedido llamado Cututu. Los padres de familia pusieron a la escuela rural el nombre de Maximiliano Paredes. Y pocos años más tarde se brindó nuevos profesores con capacitación buena de conocimientos para enseñar más al Colegio Bolivia. Gracias. Y así, cuando se realizó la construcción de dos cuartos, fueron de adobes y fueron muy pocos estudiantes. Empezaron con 7 alumnos. Eran 3 chicas y 4 varones. Y los profesores eran aquellos padres de familia que tenían pocos conocimientos, pero ellos sí sabían escribir y leer y brindaban los conocimientos a los estudiantes. Con el pasar del tiempo, se realizó con el concurso de todos los vecinos, padres de familia, una nueva edificación del colegio, de la escuela rural y el apoyo de las autoridades gubernamentales. Por ser una zona urbana, deciden realizar trámites los profesores y padres de familia para que la institución educativa pase a ser un colegio urbano, creándose mediante resolución ministerial el 18 de marzo de 1989. Está ubicado actualmente entre la calle 4 y 5, a 2 cuadras de la carretera a Oruro, Taquiña. El establecimiento actualmente cuenta con una infraestructura nueva, con amplios ambientes, con un coliseo deportivo nuevo para práctica deportiva y cultural y otras actividades. Cuenta con varios servicios básicos como alcantarillado, luz, agua, gas, baños para las señoritas y varones.
y otros servicios. Finalmente, en la zona tiene una posta sanitaria que entiende a toda la población. No diré, que atiende a toda la población, como vecinal y estudiantil. Resultando pequeño, pero tan grande zona, existe también 3 farmacias, un centro comunal administrativo por los sacerdotes que realizan diferentes actividades a favor de los vecinos, que observa varios talleres de mecánica, tiendas de abarrote y un mercado grande y una sede social para la junta de vecinos.